¿Desde cuándo haces mecanismos de defensa? ¿Crees que no puedo hacerlo? No, no es eso. Sí lo es. ¿Crees que puedes hacerlo mejor que yo? Si es una forma de decirlo sin tener que sonar tan arrogante, pues sí. Qué bien, está muy... muy bien. Si alguien está husmeando por ahí, ven al señor Calavera y... se llevan un gran susto. Incluso puede que griten, ¿no? La trampa no es el esqueleto. Para propósitos de esta demostración, él será el intruso. Como un pirata perdido o un caníbal. Vete a aquel lado, por tu propio bien. Listo. El intruso tropieza con el cable, el cual activa la catapulta. Sí. Creo que te vas a sorprender bastante. Observa. Sí. Me sorprendiste. Me pregunto qué pasaría... No, yo sé lo que hago. A decir verdad, tu idea no es mala. Solo tuvo un error de cálculo. Necesita tener más impulso, si no la catapulta no sirve. Es buena teoría, pero mal aplicada. Sí. Solo quiero ayudarte a ver en qué te equivocaste. Creo que puedo pensar en eso por mi cuenta. Listo. Estuvo bien, lo admito. No creo que pueda haber sido mejor. Salió mejor de lo que esperaba. En un instante. He visto muchos cocodrilos antes. Este sí es un devorahombres. Podría partirte en dos. Solo ve lo que hizo con tu cráneo. Creo que ese es el mejor mecanismo de defensa. Debiste ver tu cara cuando se comió el cráneo. ¡Ah! Oye, Viernes, ¿me escuchas? ¿Qué? Dije que bien hecho. ¿Qué tienes? Lástima que la casa no es tan grande como la isla. ¿Por qué? Si vamos a estar molestos, al menos me gustaría saber por qué. No estamos molestos. Estás molesto por algo. No es cierto. Buen trabajo con mi trampa. Gracias. Es por eso, ¿cierto? No quise demostrar nada con eso. Es solo que tengo ciertas habilidades y tú otras. Yo fui a la escuela, estudié mucho e hice cientos de exámenes. ¿De exámenes? Así es. Es cuando te ponen a prueba. ¿Como un rito de hombría? Si escucharas a mi padre hablar, podríamos decir que sí. Ah. Entonces los he hecho. Y he pasado las pruebas. ¿De verdad? Sí. Claro. ¡No estoy bromeando! No tienes idea de cómo eran. Tienes razón. No tengo idea. Te mostraré. ¿Estás bromeando? Ya te dije que no. ¿Y qué hay que hacer?
Caminar sobre las brasas, sin quemarse los pies. ¿Descalzo? Descalzo. Imposible. Es una prueba de valor. Ustedes lo llaman valor, yo lo llamo demencia. Yo lo he hecho. He visto a otros hacerlo. Y también los he visto fallar. ¿Ves? Muéstrame tus pies. ¿Por qué no tienes ampollas? Porque confié en que pasaría sin lastimarme. No puede ser por eso. Crusoe, no podrás hacerlo. Si tú pudiste, yo también. El secreto es evitar el contacto prolongado. La ceniza y la humedad ayudan mucho. ¿Y si te equivocas? Me cargarás de regreso. ¡Mira! ¡No hay ampollas! Verás, solo puedes fallar si dudas. No debes pensar en nada. Si te relajas, lo lograrás. Bueno, esa solo fue la primera prueba. En la tribu, las niñas pequeñas juegan haciendo eso. Eso no es justo. Me acabas de bajar de guerrero a una niñita. Gracias. No, solo que las otras pruebas son más complicadas. Sobreviví las clases de álgebra de mi escuela. Prefiero las brasas. ¿Entonces prefieres estar aquí que en tu hogar? Me conoces mejor que eso. Sabes que estoy pensando siempre en cómo salir de la isla. Pienso en si mi familia está a salvo. Solo me queda rezar para que el señor Blackthorn me proteja. Ah, el collar. Parece como una simple vista, pero tiene más de 3,000 años. Temo romperlo. Juré trabajar para cuidarte y créeme, Susana, que yo lo haré. En ti todos mis tesoros cobran vida. Recibí una carta de los agentes al este de las Indias. Ah. ¿Malas noticias? Ni siquiera eso. Hasta donde yo sé, podría ser muerto. Susana, si das por hecha esa posibilidad... No la di por hecha. Pero es posible. Puede que ya sea un hecho. Es tonto pensar que esté vivo y no te envíe ni un mensaje. ¿Crees que él querría que sufrieras así? No. No. Eso sería cruel. Hay que ser realistas y aceptar lo peor. Y bien, ¿no crees que es tiempo de pensar en el futuro de tus hijos y en el tuyo? Aún tengo.
Robin. Ah. Como quieras. Padre, ¿puedo interrumpir? Hay un cura que desea verlo. ¿Un cura? No estoy enfermo. Monsieur Clouseau, me recuerda. ¿Y qué edad tenías cuando pasaste las pruebas? ¿Acaso importa? Bueno, como dijiste que pasé una prueba de niñas, quería saber qué edad tenías tú. Tenía 12. ¿12? Es impresionante. Debiste tener mucho miedo. Si tú lo dices. ¿No lo recuerdas? Lo recuerdo, por supuesto. Y lo que mi padre me dijo antes de hacerlo. Tu ciencia no tiene nada que ver. Todo está aquí. Bueno, creo que debo explicarte mejor las cosas. Sí, mira. Una pequeña prueba mental. Un vaso. Y una piedra. La piedra está bajo el vaso, ¿cierto? Uh-huh. Quiero que la muevas. No puedes tocar el vaso. Ni moverlo, ni soplarle, ni usar otros objetos. Oye, Cruzó. No es posible. Observa. Espera. Observa. Creo que la tengo. ¿Listo? Ah, Cruzó, no es la misma piedra. ¿Ah, no? No. ¿Sabes qué? No toqué el vaso. Mente sobre materia. Fallaste mi prueba. Mañana una prueba tú y yo. Una que no necesita trucos baratos. ¿Bien? Lo vas a lamentar. No lo dudo. ¿De qué se trata? Mañana. Dos hombres suben, pero solo uno se quedará. Y la gravedad se encargará del otro. Di la palabra mágica y cancelaré este reto. ¿Ganaste esta cuando tenías 12? Y contra un niño 3 veces mayor. Pues prepárate para perder esta vez. No, eso sí dolió. Entonces esquívalo. Oye, eres demasiado fácil, Cruzó, y muy predecible. Arriba, abajo, y esto. Tal como lo pensé. No me conoces tan bien como creías. Eso no fue un reto, más bien fue una pelea. ¿Quieres otra? No, solo decía. Creo que deberíamos parar esto antes de que alguien salga herido. Demasiado tarde. Tampoco me estoy quejando. Soy buen perdedor. Eso no es verdad. Perder nunca es bueno. Lo único que no entiendo es por qué tomas eso tan en serio. Mi padre me enseñó a ser así. Mi padre creía en la bondad. Padre, el señor Samuel Tuffley. Usted ha enviado varios mensajes a mi hermana. Se me han regresado todos. Bien. Pues yo tengo uno. De ella. Para usted.
ha hecho una nueva vida. Es feliz. Y quiere olvidar que alguna vez tuvo a un traidor. Como esposo. Él está detrás de esto. Es cierto. No sé de qué habla. El señor Blackthorn. Al menos ahora lo conozco. Por la basura. ¿Qué es? No le queda mucho. Anciano. ¿Cuál es el siguiente reto? Olvídalo. No lo haremos. No, no, solo pregunto. Es una leyenda muy antigua en mi tribu. Sobre un hombre que tenía una hermosa mujer, pero la golpeaba. Así que un día ella subió a lo más alto de un árbol. Su esposo la siguió y cuando logró alcanzarla, ella dijo su nombre y se arrojó a la oscuridad que había debajo de ellos. El esposo se sintió culpable y se arrojó tras ella. Y mientras ella flotaba con la brisa, él cayó a su muerte. Perdón, ¿ella? ¿Ella qué? Ella ató lianas a sus tobillos. Y cuando saltó, ellas la detuvieron antes de que tocara el suelo. Bueno, esa es la leyenda. No sé si sea verdad o no, pero... pero desde entonces... el salto en liana se volvió uno de nuestros más grandes rituales. ¿Cómo se siente? Es aterrador. Uno pensaría que lanzarse es lo más difícil. Hasta que vas cayendo. Pero cuando termina y sabes que sigues vivo, tu alma canta. No, olvídalo. ¿Qué? Se requiere de mucha habilidad para amarrar la liana. Pues, la gente muere. Tú podrías hacerlo. No puedo enseñarte. Y no sé cómo hacerlo. Dime si está bien así. ¡No cruzó, no! Tranquilo, está bien. Ya me di la liana. ¡Voy a subir! ¡Voy a bajar! ¡Cruzó! ¿Estás bien, cruzó? La liana se estira cuando caes. Solo quería sentir mi alma cantar. ¿Y canta? No, pero mi cabeza sí. Solo quería saber cómo se siente, es todo. Actúas como si esto fuera un juego. Y tú como si fuera más que esto. ¿No crees que sabes lo que estoy pensando? No lo sé, solo es que entre más hacemos esto, más me doy cuenta de que está mal. ¿Qué haces? Creo que debo irme. ¿Qué? Será lo mejor. ¿Pero por qué te vas? Viernes. Mira, lo que sea que haya dicho o hecho, lo siento. No tiene que ver contigo. Thank you.
Quise venir a tu nuevo hogar. Es más fácil de mantener que esa cosa que tienes en la playa. ¿La casa del árbol? Escuché que el tipo que vive ahí es un ogro. No es tan malo. Es buen cocinero. Le iba a dar esto a Don Dee, pero... ¿sabes lo que le hace el pescado? Ya comí. No quise insinuar nada. Viernes vivimos aquí juntos. Solo tú y yo. Casamos, construimos y sobrevivimos juntos. No hay nadie más. A veces creo que lo único que me mantiene cuerdo es el poder hablar contigo. Estuve pensando y aprendí que en momentos como este no puedo... ¿Ensayaste eso? ¿Qué? ¡No! Tal vez la primera parte. No estuvo tan mal. No quieras cambiar el tema, solo dime qué pasa. Fallé. Fallaste. Era la prueba final de mi tribu. Y mi padre estuvo ahí para cada uno de nosotros, alentándome, creyendo en mí. Lo decepcioné. Lo siento. Él nunca me dijo que estuviera decepcionado. Él jamás me habría dicho algo así. Pero después de eso, yo supe que ante los ojos de mi tribu y de mi padre, yo jamás sería un guerrero. Jamás me convertiría en un hombre. ¿Cuál era la prueba final? ¿Eso qué importa ahora? La fallé. Te he visto pelear, Viernes. Eres todo un guerrero. No ante los ojos de mi padre. Y mira, yo he visto a tu padre. Y no vi a un hombre que desprecie a su hijo. Oye, tengo una idea. Pensaremos en una prueba y la haremos juntos. Aún no es tarde. No. ¿Por qué no? Buscando mi machete. Un guerrero nunca debe perder su arma. Oye, apuesto a que tu padre estaría de acuerdo. No tienes derecho a decir eso. Bien, entonces dime, ¿cómo era tu padre contigo cuando eras niño? Él era un hombre simple, alguien que creía en las tradiciones de la tribu. Siempre me vio como una parte de él. Como alguien que algún día seguiría haciendo todo lo que él hacía. Hasta que le fallé. Viernes, yo abandoné a mi padre. El hombre que me crió, a él y a todos los que amo, los dejé muy lejos de aquí. ¿Hablas de no ser un hombre? Bien. Un verdadero hombre se habría quedado. A proteger a su familia, a esposa e hijos de cualquier destino que fuesen a tener. ¿Tienen la carta? Puedes retirarte. Ahora. De cruzó. Hay algo de dinero. Vino en una carga de té. La carta debió haber cambiado de manos al menos 3 veces. Quiero ver el dinero. Escudos de oro, como la otra vez. Tiene algunos plantíos. Le debe estar yendo bien. Y nunca dice dónde. Para que ella no se vea afectada.
Recuerda que te amo y que siempre encuentro un modo de saber qué pasa allá. Asegúrense de que no vea esto. ¿Por qué no le dicen que ha muerto y ya? Lo he intentado miles de veces. Quiere pruebas. Si me preguntan, diría que rentáramos un barco y fuéramos a matarlo. Lo malo de ese plan es que hay que encontrar dónde está. Necesito ir a Inglaterra, no importa lo que cueste. ¿No me escuchó, señor Crusoe? Partiremos con dirección a Guinea y nos iremos con la marea de las cuatro. Se escucha mucho en las tabernas. Uno no navega hasta el otro lado del mundo solo por oro y marfil. ¿Que no castigan a los que trafican con esclavos sin el consentimiento del rey de España? ¿Qué es lo que intenta hacerme? Hacer que me escuche. No, usted escúcheme a mí. No voy a ir a Londres, voy a ir... ¡A Guinea, lo sé! Con la marea de las cuatro. Pero si no me lleva, tendré que esperar otro mes por un barco. ¿Y qué quiere que yo haga? Es el comprobante de mis plantíos. Valen al menos 300 libras. Se lo firmo aquí. Lo sellaré en Londres. ¿300 libras? Podrían ser 400. Tómelas y estará en Guinea en diciembre. ¿Qué hace que alguien regale así todo lo que tiene? ¿Es esto lo que buscas, Viernes? ¿Dónde lo encontraste? No lo encontré, lo tomé. ¿Qué diablos haces, Crusoe? Vi cuando lo hiciste. Vi toda tu pasión y tu entrega y ahora te lo quité. ¿Lo quieres? Está bien. Te lo regalo. Es tuyo. El problema es que no puedes dármelo, porque te lo quité. Si me lo quieres dar, lo debes recuperar. No, Crusoe. Anda, tómalo. No. Como gobernante de la isla, tengo el derecho de retarte a hacerlo. Unos cuantos golpes y rasguños valen la pena lo que ganarás al final, Viernes. Aquí está. Tómalo. ¡Ya basta! Tómalo. No voy a hacer nada de esto. ¿No? ¡No significa nada! Sí, pero de seguro significará algo para tu padre cuando se entere de que su hijo guerrero no quiso luchar para recuperar su arma. Y es justo lo que le diré en cuanto salga de esta isla. Es suficiente. ¡Ahí lo tienes! ¡Es todo tuyo!
¿Y qué prueba esto? Si te lo doy así, nada. Así que debes vencerme. Sé qué es lo que intentas hacer, pero ya no soy un niño. Fallé en una prueba, lo sé, no en un juego. Era sobre mi deseo de sobrevivir. Esto no es nada. No, pero ganaste, es justo. Crusoe, eres un buen amigo. Eso no lo puedo negar. ¿Y el machete? Quédatelo y dile a mi padre lo que quieras decirle. Nunca podré ser el hijo que quiso. ¡Ánimo! ¡No te sueltes! ¡Crusoe!
¡Crusoe! ¡Crusoe! Estarás bien. Debes estarlo. Inainaini beshiwi yupano. Inainaini shewi yupano. ¿Qué? ¿Todavía no está lista la comida? ¡Crusoe! Buena idea. Muy refrescante. Es algo que hago en mis tiempos libres. Thank you.
Dos guerreros. Nuestros padres estarían orgullosos. Tal vez. Estoy seguro de eso. ¿Y qué hacen los guerreros? Pues trabajan juntos, sobreviven. Y cuando tienen que, pelean juntos. Pero no entre ellos. No, espero que no. Otra vez te ganaría. Si no hubiera sido por tu trampa... No habrás olvidado quién te salvó del cocodrilo asesino gigante. No, eso nunca lo haré. Otra bestia como esa. Debe haber otras. Un cocodrilo así no se alimentaría bien. Debe estar sabroso. ¿No oíste la parte donde dije asesino y gigante? Claro que no. Oye, he estado diseñando un traje para estar bajo el agua. Sí, seguro que sí. Es verdad, mira. Ya tengo el diseño básico hecho. Hay un gran cocodrilo. Viernes, será 100% seguro. Me conoces. Me lo voy a poner y tú puedes esperar por ahí. Muy bien. Muy bien. Eso me agrada. Bien. Saldrá bien. Si puedo hacer que funcione, podemos usarlo hasta para pescar. Podemos sacar peces, ostras, cangrejos e incluso buscar algunas partes del barco. Sí. Y cocodrilos asesinos gigantes también. Sí. Doblaje hecho en México por AF The Dubbing House. Just Listen.